suceder la siguiente pelea. Está este Jorge Ica Andrés Joya. Vamos a ver, está tirando uno que otro golpe. Hace intercambio de pateo. Cambio a la patada, gira. Y nada para nadie. La patada lateral, buenísima. Esa la hacía mucho Bruce Lee, el jab. Patada abajo, patada arriba, patada abajo. Es como un tipo Superman Punch, pero no se la logra. Y está tirando dos, tres. Jorge, sigue, seguimos aquí en las peleas de artes marciales. Vamos ahí, abajo y arriba, y le está tirando brutalmente una tras otra, una tras otra. Esa es como que la consigna, básicamente. Pero se deje con todo Andrés Joya. Vamos a ver. ¿Van? ¿Se le olvidó? ¿Le puedes pasar? Buena, vean ustedes la serie de patadas. Qué buena patada le acaba de dar. Estuvo buenísima. Hay que abrir ahí la mochila. Vean ustedes, Andrés Joya. Qué buena está, qué buena le acaba de decir. 30 segundos. Perdón, tenemos una pequeña ahí. Digamos que una pequeña interrupción. Pero viene la patada de empeine, buenísima. 20 segundos. 19. 18. 17. 6, 15, 14, 13, 12, nada para nadie, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Buenísimas peleas de artes marciales. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el Club Lua. Tenemos un poquito de posición. Vamos a hacer la última pelea, ya la última, donde Jorge Higuera le entra. Mi querido Jorge, ¿estás listo, como dice Bob Esponja? Y listo, mi querido Joya. Pues Joya ya no tiene por qué no estar listo, pues ya está bastante calientito y listo para entrar a las peleas. Y bueno, las artes marciales tienen diferentes estilos. Estamos ahorita con el estilo de kickboxing. Bueno, no es un arte marcial, pero es un reglamento de deporte. Y bueno, pues esperemos que compartir, pues básicamente lo que nosotros entrenamos. Y bueno, las gorras el lunes. Perfecto, van a comprar dos gorras de Club. Ya está, ¿quién lo quiere? Van a pagar mensualidad también, gracias. Y bien, seguimos en la transmisión en vivo y en directo. Hombre, está más complicado. Y ahí estamos, ahí echándole a las artes marciales y al entrenamiento diario. ¿Puedes mostrar, Diego, la gorra de Club Lua International? Vean ustedes qué bonita, qué detalle, detallado. Y es marca registrada, Club Lua es marca registrada, efectivamente. ¿Y cómo te sientes, mi querido? A ver, póntela. Rapper, you know that. ¿Puedes echarle la rapeada? What's up, man? Muy bien, vamos a ver la siguiente pelea. Tenemos aquí a nuestros amigos Jorge Higuera, father, I am your father. Y Andrés Joya, de la presita sinaloa. Muy bien, amigos. Bueno, no, ya, pues no. Y es una pelea recreativa, no es nada formal. La última pelea para irnos a dormir, porque ya tengo ganas de irme a dormir. Más bien tengo que ir a hacer otras cosas y tengo que echarle presión ahí al tema. Bien, señores y señores, estamos en este tema. Y tiempo. Lo que dure esa canción, vamos a ver. Va a tirar, último round. Patada abajo, patada arriba. Ustedes, uy, qué buena patada de empeine. Lo logra conectar. Esto no lo habíamos visto anteriormente. Patada lateral, buenísima patada lateral. Mantiene distancia, vean ustedes. Es una como defensa de Tan Sudo, casi. Vamos a ver.
Tenemos allá los dos peleadores. Los dos se están tirando, uno para el lado, otro para el otro. ¡Oh, qué buena patada lateral! Aunque no lo logra conectar de lleno, pero sí hace mella. Merma por ahí. Patada de frente y de vuelta. Y nada para nadie. Está tirándole un golpe. Nada. Abajo y arriba y enfrente. Abajo, arriba y enfrente. Son las nuevas... es el nuevo mantra. Abajo, arriba y enfrente. Abajo, arriba y enfrente. Vean ustedes este super jab. Empieza abajo, otra vez arriba. Lo logra conectar de nuevo. Y está ahí. Y va a punto de tirar. Está a punto de tirar. Vean ustedes. ¡Ay! Se le fue. Se le fue y otra vez. Y ahora está utilizando Jorge Higuera la técnica de Gerardo Camelo. Es una técnica que se llama, es la de pato. Le tira uno que otro. Y va, y está tirando. Nada para nadie. Sigue buenísimo. Un contacto para nadie. Y joya, hace la patada abajo. Jorge Higuera está a punto de caerse por cansancio. 30 segundos, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡uno, tiempo! No. No, y así finalizamos este momento histórico. Gracias por acompañarnos en esta noche de artes marciales, entrenamiento. Como les comento, somos una institución sin fines de lucro. Club Lua es una asociación civil. Pero bueno, queremos compartir nada más lo que hacemos, que son artes marciales. Les agradecemos su tiempo y bueno, pues gracias por acompañarnos. Les deseo que tengan un exitoso jueves y que bueno que todas sus metas y sus objetivos se cumplan. El echar una pelea y estar peleando pues implica mucho de la mente, porque a veces uno cree que no la va a armar, o a veces cree que sí la va a armar. En fin, son cosas que uno va viendo, ¿no?, dentro de las artes marciales. Pero lo más chido del tema es lo que uno va desarrollando en la mentalidad y se está preparando mentalmente. Bueno, les agradezco mucho, que tengan un excelente jueves. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta luego.